Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Hombres y mujeres comprometidos con un periodismo de nivel. New York es otra cosa. Radio desde la Gran Manzana, New York. Noticias. Saludos. Buenos días, familia. Un abrazo fraterno, cariñoso, extensivo a todos aquellos que se suman ya a lo que es El Mundo al Instante. Emitimos desde la Gran Babel de Hierro, Nueva York, para los cinco continentes. Noticias elaboradas con un criterio eminentemente independiente. Lo que usted debe saber, cómo lo debe saber, y con las voces que son noticia a cada instante. Buenos días, doctor Balcácer. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, el Caribe. Aquí, desde República Dominicana, noticias al instante. Daremos brevemente los titulares de lo que acontece en la RD. En su momento. Adelante, Bolívar. Noticias. Bien, quiero agradecer la presencia de los compañeros que ya están en línea. Danilo Almanzar, Miguel Rodríguez, Máximo Padilla, buenos días, Wellington Durán, Noris Lora, gracias por estar ahí, Anailda Vargas, Maricefa Reyes, buenos días a Pilar Santos, Luz J. Martínez, Juan Cabrera, gracias por acompañarnos, buenos días, maestro, dice Anailda Vargas, Luis A. Díaz, desde Puerto Rico, gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a los titulares. ¡Noticias! Hassan Rouhani aseguró que es el momento de resistir ante Estados Unidos y no de negociar. Filipinas pospone por tercera vez el anuncio de los resultados electorales del pasado 13 de mayo. Suben a 16 los futbolistas e hinchas muertos al naufragar un barco en Uganda. Capturan en Colombia jefe de una banda criminal cuando iba a operarse el rostro. Hispano es declarado culpable por asesinato de dos policías en California. Reportaje del New York Times reaviva fantasma de los falsos positivos en ejército colombiano. Joko Widodo, elegido presidente para un segundo mandato en Indonesia. Muere quinto menor guatemalteco en custodia de patrulla fronteriza de Estados Unidos. Ecuador investiga cargamento de avioneta accidentada en frontera con Colombia. Se forma sobre el Atlántico Occidental tormenta subtropical Andrea. En Nueva York, el diario La Prensa nos trae en primera plana este martes 21 de mayo. Trabajador de Queens murió al caer al vacío en nuevo edificio de Facebook en Midtown. Muchos neoyorquinos no quieren homeless como vecinos. New York promueve agenda para tratar la salud mental de adultos mayores. A un mes del fin de sesiones legislativas, las licencias de conducir siguen en el tintero. Miembros de los Trinitarios testifica en juicio por el asesinato de Junior. Buscan usar lección aprendida con fiasco de Amazon en proyectos futuros. Un flamingo gigante nada en las aguas del East River. Seguridad de sitio para caballeros fue baleado. Dos chicas de 13 años son arrestadas por perpetrar varios ataques y asaltos en la Gran Manzana. En Rusia, el periódico RT trae en su primera plana de este martes, Estados Unidos subestima nuestra fuerza. El fundador de Huawei afirma que nadie podrá aislar al gigante chino. España inicia una nueva legislatura incógnitas en la constitución del parlamento. Juicio contra Cristina Kirchner en pleno año electoral. Gracias a Facebook, su compañía telefónica recopila sus datos personales, incluido la calificación crediticia.
titulares internacionales en el mundo al instante. ¡Noticias! Adelante, doctor. Grupo Operandi ejecutan secuestros express en varios sectores de la capital dominicana. El objetivo de los delincuentes es llevar a las víctimas a los centros donde hayan cajeros automáticos. Allí obligan a sacar dinero. Policía, en estos casos, ha actuado con mucha eficiencia. Cuando las víctimas han denunciado los hechos. Las masivas concentraciones de activistas del partido gobernante le tumban el pulso a la Junta Central Electoral. Violan las resoluciones internas y la propia ley de partido político. La campaña política comenzó antes de tiempo, lo que hace a esa junta electoral incoherente, débil, permisible y fuera de control. En Boston, Estados Unidos, hay 20 vicecónsules que cobran sin nunca haber ido a ese consulado. El Departamento de Estado norteamericano solo admite 4, según alegan algunos políticos de la oposición al gobierno de Danilo Medina. Enfermeras dominicanas vuelven a amenazar con paralizar el sistema de salud en los hospitales del país. Alegan que no pueden subsistir con esos bajos salarios. Muere asesinada en Haití Isabel Solac, una monja española, catalana. Dos individuos le disparan desde un motor en marcha. Disparos impactaron en su pecho. Una haitiana que le acompañaba también murió en el asalto. La religiosa comprometida con los pobres pertenecía a la Congregación de Jesús María, una orden francesa. Por otra parte, en crisis de manejo para las elecciones del 2020, Tribunal Superior Electoral se declara incompetente conocer caso de voto de arrastre. Envía el caso al Tribunal Constitucional. Magro, el de la OEA, Vargas Maldonado y José Tomás Pérez se reúnen en Washington. Tratan asuntos de alta política de la República Dominicana. Si se determina que existen todos los elementos constitutivos del secuestro, delincuente apresado después de los llamados secuestros express en varios sectores de la capital dominicana, podrían ser condenados de 30 a 40 años, según el Código Procesal Penal. Así lo alega el director de la Policía Nacional. Estas y otras informaciones las daremos al detalle en el transcurso de la programación, así como la comentaremos. Adelante, Bolívar. ¡Noticias! Bien, gracias también a los compañeros que se siguen sumando. Soraya Almanzar, Adela de la Cruz, buenos días. A Miguel Baret, gracias. A Eduardo Marte, que también se suma. Buenos días, Jacqueline Pérez, Miguelina Rodríguez. Miguel Rodríguez, buenos días. Natalio Martínez, buenos días, Natalio. Luis Cruz, gracias por estar ahí, y a Bacalao con Papas. Gracias por acompañarnos. Buenos días. ¡Noticias!
Primer resumen de noticia internacional nos lo facilita Boaza. La empresa de telefonía celular Huawei de China ha sido cuestionada por diferentes gobiernos por considerarla una herramienta de espionaje por parte del gobierno chino. Los efectos de la guerra comercial se hacen cada vez más evidentes y ya comienzan a tener consecuencias. Así lo deja ver la decisión de Google, que suspendió sus transacciones comerciales con el gigante chino Huawei, limitando su transferencia de hardware, software y servicios técnicos. Influye y afecta a los móviles que se fabriquen a partir de ahora, que no podrán contar con el sistema operativo no Android, sino el Android desarrollado con los complementos de Google. Organismos internacionales continúan criticando al gobierno de Daniel Ortega en el campo de los derechos humanos. El gobierno de Managua sigue en la mirilla de la crítica internacional, aseguró en conversación con La Voz de América Víctor Hugo Tinoco. El ex canciller y líder sandinista de Nicaragua explicó desde cuándo se inició la erosión de la democracia en su país. Desde hace por lo menos 5 o 6 años, nosotros que estábamos activos en la política, éramos congresistas, éramos diputados, y veíamos cómo iba cambiando la ley del ejército, la ley de la policía, cómo iba concentrando poder, cómo controlaba el poder judicial. Nosotros veíamos cómo se iba formando la dictadura. En Venezuela, la oficialista Asamblea Nacional Constituyente aprobó este lunes extender su funcionamiento hasta al menos el 31 de diciembre de 2020, en medio de una profunda crisis que se agravó tras el alzamiento militar del pasado 30 de abril. Este cuerpo legislativo se instaló en agosto de 2017 para operar por 2 años, pero los constituyentes acordaron prorrogar su funcionamiento para completar la tarea de redactar una nueva Carta Magna. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentó este lunes un plan para impulsar el desarrollo económico en 3 países centroamericanos cuyos índices de violencia y pobreza han llevado miles de personas a migrar hacia Estados Unidos y México. La propuesta de la CEPAL estipula mayores gastos en programas de bienestar social, redoblar la lucha contra la corrupción y mejorar la seguridad pública. Además, sugiere grandes apoyos financieros e inversiones, posiblemente de parte de Estados Unidos. Al cierre, alias Jesús Santrich, excomandante de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se presentó este lunes ante un juez bajo estrictas medidas de seguridad y en silla de ruedas para que se le impute en este caso el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Para nosotros, cada minuto cuenta. En CTV Radio, la nueva opción digital desde Nueva York. Bueno, cada minuto cuenta. Martes 21 del mes 5. Mayo. Calor, calor, calor. Inicio del verano en Nueva York. Está casi al iniciar el verano, sí. Pero nada, vamos a lo que vinimos. Sigue caliente el asunto del senador Bot Menéndez, aunque ayer aclaró a Univisión que es una carta que se ha enviado a varios países y es una carta que se ha expuesto a las autoridades estadounidenses por la problemática que sacude a varios países de América Latina, el caso de Bolivia, el caso de Nicaragua, Venezuela ni hablar, el caso de República Dominicana. Aunque no ha sucedido lo de México, México camina en esa misma tesitura. Porque el viejito anglo es muy parecido a los comunistas de Nueva York, a los comunistas dominicanos de Nueva York, que de día son santos y de noche son demonios. Viven acabando con el imperio, pero adoran sus dólares y su grandeza. Es hasta risible lo que viene aconteciendo en Dominicana por la queja de Bot Menéndez. Bot Menéndez, que tiene una deuda desde el 2013. Parece que se le olvida al camarada Bot Menéndez que en enero del 2013 él fue acusado de tener relaciones con prostitutas dominicanas menores de edad. Se le olvida eso. Y viene ahora con esta. Él es demócrata, pero Pompeo es republicano. Y Donald Trump es republicano. Aquí se dice
que Adriano sale a la palestra, el senador, el congresista Adriano Espaillat sale a la palestra dándole apoyo a Bot Menéndez, no con un objetivo meramente político, sino con un afán de figureo, de sonar en el marketing que se está llevando en la lengua de Bot Menéndez y que se asegura sería parte de una incidencia directa de los Vinchos para que Bot Menéndez asumiera la responsabilidad de esa carta. Y los Vinchos se encargaron entonces entre los medios de prensa que manejan en Dominicana de crear el pandemonium que se ha armado. La presencia de Adriano Espaillat en este lío ha traído por debajo de la mesa un rumor que rueda como rueda el Hudson acá en Nueva York, de que Adriano habría emitido los juicios favoreciendo a Bot Menéndez y diciendo que no era injerencia por un mandato presuntamente de Leonel Fernández, quien a su vez también presuntamente le habría donado $1,000,000 para su campaña política a Adriano Espaillat, y que él está devolviendo la película, está devolviendo el favor, porque él aposta a que Leonel sea el presidente y además Leonel es su candidato. Lo grande de esto es que Adriano quiere meterse en los asuntos dominicanos de allá, y cuando los dominicanos de aquí necesitan de Adriano, Adriano nunca aparece. Adriano nunca se le ha visto llegar a una mesa electoral dominicana a emitir un voto en épocas de elecciones dominicanas. Y hay quienes dudan incluso que Adriano Espaillat posea cédula dominicana. Entonces, tampoco se le ha visto a Adriano Espaillat emitir un juicio con relación a la carestía de los impuestos que se le ponen a los dominicanos por viajar en líneas aéreas desde la ciudad de Nueva York o desde Estados Unidos hacia la República Dominicana. Tanto es así que cuando JetBlue comenzaba su trajinar hacia la República Dominicana desde el JFK, Adriano Espaillat fue de los que aupó ese movimiento. Y algunos políticos entendidos en lo que podría suceder en el futuro le advirtieron a Adriano del peligro que acarreaba que él en ese momento apoyara a JetBlue, que JetBlue estaba garantizando sus asientos hacia la República Dominicana. Adriano vivió y silenció su voz cuando comenzó el desbarajuste en contra de la comunidad dominicana que tomaba un avión para irse a su país. Él fue parte de lo que nosotros estamos pagando ahora, como fue parte del aumento y de la carestía de las viviendas y de los apartamentos en el Alto Manhattan, como es parte de la estampida de los dominicanos que han sido sacados del Alto Manhattan y colocados en guetos en el Bronx y en Far Rockaway. Adriano Espaillat nunca ha defendido la comunidad dominicana, ha defendido una ambición desmedida de poder con un halo perfeccionado de traición. Todos los muchachos que llegaron a la cima en el Alto Manhattan fueron barridos y demolidos por Adriano Espaillat, incluyendo a dos prominentes líderes comunitarios que debieron ser verdaderos soportes representativos, y Adriano, junto con Guillermo Linares, lo bloqueó y prácticamente lo sacó de juego. Me estoy refiriendo a Roberto Lizardo, que aunque sigue con él, y él lo ha colocado en posiciones, pero lo mantiene en Nueva York y es uno de sus asesores principales, y a Víctor Morissette Romero.
que entre él, Adriano y Guillermo Linares lo traicionaron cuando Víctor buscaba ser concejal en el Alto Manhattan. Eso dio como resultado la llegada de Miguel Martínez y todos sabemos cómo terminó Miguel Martínez. Pero la misma suerte corrió Gabriela Rosa y la misma suerte corrió Guillermo Linares, enfrentado, golpeado y traicionado, y cobró con su propia cuchara lo que había hecho con otros compañeros. Pero lo mismo pasó con el compañero de el ex asambleísta del Bronx, de origen dominicano. Y se traicionó a Yulisa Ferreras, hasta el extremo que Yulisa abandona la política y se va a vivir a Atlanta con su esposo y sus hijos. A Gabriela Rosa prácticamente la demolieron. Y a la ex senadora, no solamente la rompieron en 27 pedazos, sino que se confabularon todos y Adriano creó archipiélagos para dividir el voto dominicano. Y la senaduría dominicana del Alto Manhattan termina en mano de un afroamericano por la anuencia de Adriano. Adriano no ha aportado nada a la sociedad dominicana de Nueva York. Incluso en estos momentos tiene gente a su alrededor que no son ciudadanos dominicanos, ciudadanos americanos, haciendo campaña por él, que viola la Constitución, y Adriano lo sabe. Incluso esas personas son hasta voceros de él y no son ciudadanos americanos. Y él lo sabe. Él lo sabe. Pero no solamente traicionó a ese grupo de políticos, también traicionó a gente cerca, muy cerca de él, y la mantiene aislada. Ha corrompido a medios, paquete de sinvergüenza que se hacen llamar periodistas de origen dominicano, que van a su oficina y él lo boronea. Ahora aparece dándole el apoyo a Bot Menéndez, y si a Bot Menéndez se le olvidó lo que hizo en Dominicana, hay que recordarle que fue el Buró Federal de Investigaciones del FBI y el Comité de Ética del Senado de los Estados Unidos quienes comenzaron a investigarlo por sus relaciones sexuales con dos prostitutas dominicanas menores de edad, a las que, según relató en ese momento, 2013, el Daily Caller no les pagó la suma acordada. O sea, cubrió a los cueros. Y ahora aparece como un santo protector de los dominicanos. Hay que ver qué vínculo tiene Bot Menéndez con Leonel Fernández. ¿Y por qué, en vez de mandar la carta, él no se la envió al Comité de Ética, del cual es un miembro prominente? ¿Qué busca? ¿Qué persigue Bot Menéndez? ¿Acaso está tratando de congraciarse con el gobierno de Donald Trump para lograr bajar la pena o la libertad de Mergen? Del médico Mergen, vinculado en un timo al Medicaid. ¿Acaso está persiguiendo coquetearse para salvar el pellejo del amigo condenado a muchos años? Pero resulta que ese amigo tiene vínculos con los Vinchos. ¿O acaso él es parte de la conspiración en contra del gobierno de Danilo Medina que se teje dentro y fuera de la República Dominicana? El problema dominicano debe ser resuelto por dominicanos. Adriano Espaillat sabe que la Constitución de Estados Unidos le impide a él estar opinando en otros sitios.
Y lo sabe también Bot Menéndez. Si hay que sacar al PLD del poder, deben ser los dominicanos, uniendo conceptos, uniendo criterios, afilando el cuchillo para bajar del solio presidencial a esa dictadura ilustrada que tiene el PLD. Pero a los dominicanos le está pasando lo mismo que le está pasando a los venezolanos, que quieren que gente de fuera vaya a salvarlos, porque no tienen el valor de unificarse, porque no tienen el valor de crear una plataforma que dé al traste con lo que está pasando allá. Ahora todo el mundo opina, todo el mundo opina. Nadie ataca a Adriano, nadie ataca a Bot Menéndez directamente, nadie dice la verdad. Es como la cantidad de periodistas independientes que nos creemos todos tener la verdad, pero ninguno damos el paso de unificarnos en un solo núcleo para comenzar las críticas sólidas. Así como ese grupo de bocina que tiene el gobierno paga, están unidos en el pensamiento de Palacio. Si nosotros, los que nos llamamos periodistas independientes, fuéramos más serios y más coherentes, nos uniéramos y lo que dice uno lo repetimos todo, pero no. Marino Zapete se cree por encima del bien y del mal. Holguín se cree por encima del bien y del mal. Bolívar Balcácer se cree por encima del bien y del mal. J.C. Malone se cree por encima del bien y del mal. Y como todos somos mega estrellas, mega mierda, no podemos ponernos de acuerdo para ayudar al país y orientarlo en un solo pensamiento. Y lo mismo se da con las iglesias. Y lo mismo se da con la judicatura. Y lo mismo se da con los maestros. Y lo mismo se da con los dueños de emisoras y de canales de televisión. Y lo mismo se da con los políticos. Porque son asesinos de sus propios soldados. Son sicarios de su propia estructura. Entonces ahora aparece un Bob Menéndez. Y mientras Bob Menéndez nos mantiene en un sofoque terrible, el gobierno sigue haciendo y deshaciendo. Haciendo y deshaciendo. Es como jugar con pupú y un palito con un poquito de agua. Lo mismo que está haciendo Almagro, el de la OEA. Desgrana a Venezuela. Y va este fin de semana y se reúne con Evo Morales y bebe jugo de coca y come pudín de coca y jode con Evo Morales y camina con Evo Morales. O sea, la moral en ropa interior. La moral en ropa interior. Con la división que tenemos en todos los órdenes, desde la República Dominicana hasta Italia, esa división que tenemos los dominicanos, no vamos a llegar a ningún lado. Sacar ahora la figura de Peña Gómez en Nueva York para hablar del voto del dominicano en el exterior, cuando Peña Gómez no aportó nada, nada absolutamente al dominicano de Nueva York lo aportó. Peña Gómez, Winston Arnaud, Vicente Sánchez Barret, todo ese grupo venía aquí a buscar dólares. Como vienen ahora a buscar dólares, los Kiki Antún y ese grupo de bandidos, a buscar dólares a la alcancía personal que ellos tienen fuera. Y van a España a buscar euro, pero no visitan al Canadá. Usted nunca ha oído decir que fueron a Italia en comisión. No, lo concentran a todos en España y en Nueva York. Y se llevan las alforjas y no nos aportan nada. Porque no tenemos principios, porque no tenemos moral, porque no tenemos visión, porque no tenemos sueños, porque lo único que vale es la plata y eso es lo que buscan, dinero. Usted nunca ha visto a Adriano Espaillat tenderle la mano a la cantidad de presos dominicanos que hay en cárceles de Estados Unidos. Usted nunca ha visto a Adriano Espaillat ir al consulado y discutir para que se baje la carestía de los documentos y que se cambie la burocracia que hay ahí en la Junta y en el propio consulado. Usted nunca ha visto a Adriano Espaillat emitir un juicio que favorezca a la comunidad en sentido general. Al contrario, la ha acorralado, la ha mancillado, la ha destruido.
la ha convertido en un guiñapo. Adriano ha sido cómplice de muchas cosas y un grupo de bandidos de ahí arriba también lo han protegido. Adriano se ha confabulado con los sectores más negativos en contra de la comunidad. Entonces, usted no tiene calidad moral, congresista, para opinar sobre el asunto dominicano. No la tiene porque usted no cree en el país. Usted cree en los ricos de allá que le mandan alforja acá. Usted amigo de Cirilo Moronta cuando le conviene. Usted amigo de Félix Cabrera cuando le conviene. Usted amigo de la comunidad cuando hay elecciones. Que usted no puede hacerle el juego a un bandido como Bot Menéndez, que a costa de su poder fue a mancillar el honor de menores de edad en la República Dominicana. Uno puede estar o no de acuerdo con el PLD, pero el PLD hay que bajarlo en base a una unidad monolítica de todos los sectores opositores, con un pensamiento único: salvar la nación. Pero allá nadie está pensando en nación. Allá todos están pensando en cuál va a tener más plata para echar más vaina al vecino que le queda al lado. Noticias. Adelante, doctor. La programación de Alicia Ortega, en el informe de Alicia en la noche de ayer, ella, mediante una investigación periodística de alto nivel, entrevista a algunos presidiarios que guardaron prisión en cárceles norteamericanas, dieron testimonio de la forma cruel como las autoridades carcelarias de los Estados Unidos manejan el asunto de la detención de los emigrantes dominicanos y cómo los someten a torturas psicológicas, de aislamiento y de maltrato a todos los niveles a esos humildes emigrantes. Dice alguien que fue entrevistado por Alicia Ortega anoche que ese aislamiento podría permanecer hasta 30 días en una solitaria de una habitación de 4x4 metros. Y eso es aberrante en el siglo XXI, de que se someta a tortura a estos emigrantes o cualquier tipo de preso o condenado ya por la justicia, porque eso es un inhumano y eso está en contra de un principio universal que preserva los derechos humanos. Y hago este preámbulo porque me llama mucho la atención la preocupación mostrada por el señor congresista Bob Menéndez, por el congresista de origen dominicano Adriano Espaillat y por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Almagro, de tantas preocupaciones que tienen estos tres sujetos sobre la situación por la cual atraviesa la República Dominicana en el orden electoral o en el orden de la problemática interna que tenemos los dominicanos. Me llama mucho la atención este enfoque que hace Alicia Ortega sobre la situación de nuestros emigrantes que son apresados en Nueva York, que son apresados en cárceles norteamericanas, y el silencio entonces que muestran estos llamados preocupados por la suerte dominicana, que en vez de ir en ayuda y de buscarle soluciones a esa problemática que aqueja la credibilidad de los derechos humanos que debe de prevalecer en los Estados Unidos como una nación que ha dado tanta protección humanitaria a millones y millones de migrantes, hoy esté ocurriendo eso ahí
bajo el silencio cómplice de este tipo de sujetos como Bob Belende, como el congresista Adriano Espaillat y por el mismo también Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Agréguensele a esa agravante que ahí también se reúne Miguel Vargas Maldonado y el embajador José Tomás Pérez para tratar más asuntos de la problemática interna de la República Dominicana que de los problemas que hay ahí en Nueva York, que hay en Estados Unidos, sobre las prisiones de que son víctimas a través del maltrato y a través de la tortura psicológica, cientos de dominicanos, miles de dominicanos que guardan prisión allí. Es decir, estamos viviendo unos momentos de grandes dificultades y de lo que tú acabas de señalar, de aplicación de doble moral y de triple moral. Ah, son muy buenos para una cosa, pero son unos charlatanes y conservadores para otra. Ahí está ese caso. Es un caso que nos llama mucho la atención porque se trata de un caso humanitario, no un caso de venir aquí a la República Dominicana a venir a buscar los recursos nuestros, a coquetearse con lo que supuestamente podrían ser los sustitutos de lo que hoy están, mientras que hay casos que son de mayor importancia que nos aquejan precisamente allá en el exterior, donde ellos, a través de las bocinas que tienen paga, se dan a la tarea de entrar siempre en decrédito de la República Dominicana y de los fallidos que nosotros representamos, estados fallidos que nosotros representamos ante el universo o ante el globo terráqueo. Es decir que yo creo que tú tienes todas las razones cuando haces tu querellamiento con relación a la injerencia de Bob Belende y del mismo Adriano Espaillat en estos asuntos que se debaten en nuestro territorio nacional. Tú tienes toda la razón. Ahora, lo que tenemos que coincidir tanto tú y yo es con la preocupación que muestra esa investigación periodística hecha por la periodista internacional Alicia Ortega, donde denuncia la barbarie de nuestros emigrantes detenidos en prisiones norteamericanas y sufriendo todas las barbaries y sufriendo todos los vejámenes habidos y por haber en una franca violación a los derechos humanos. Nosotros también sentimos amargado por la actitud cómplice con su silencio de Adriano Espaillat, un congresista de origen dominicano, el Bob Belende que siempre se está metiendo las narices en los problemas internos de la República Dominicana y el mismo secretario de la Organización de Estados Americanos, el señor Almagro, también con la complicidad del canciller de la República y el embajador en Washington. También eso nos llena de preocupación lo que está ocurriendo y por eso debemos de coincidir con el informe de Alicia Ortega. Adelante, Bolívar. La bolsa de Nueva York abrió a la baja este lunes, arrastrada por los valores tecnológicos que temen el impacto de las sanciones estadounidenses contra el grupo chino de telefonía móvil Huawei. Google anunció así que los celulares de esa marca ya no tendrán acceso a las actualizaciones de Android ni a Gmail. La empresa estadounidense de automóviles Ford anuncia la supresión de 7.000 empleos, lo que equivale al 10% de su plantilla mundial. Ford afirma que es parte de su reorganización para modernizar su oferta. El plan conducirá a 700 despidos en Estados Unidos, México y Canadá, 500 de los cuales
tendrán lugar esta misma semana. Estreno agitado del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El primer ministro Groysman anuncia su dimisión en razón de sus múltiples desacuerdos con el nuevo jefe de Estado. Zelensky prestó juramento esta mañana y acto seguido anunció la disolución del Parlamento, hasta hoy bajo control de los partidarios de su predecesor, Petro Poroshenko. Aquí en Francia, los médicos han comenzado a dejar de alimentar a Vincent Lambert, el hombre que se encuentra en estado vegetativo desde hace 10 años tras un grave accidente de tráfico y que se ha convertido en un símbolo del debate sobre la eutanasia. El caso de Lambert ha dividido a su familia y también a la sociedad francesa. Incluso el Papa Francisco se sumó al debate pidiendo que se le mantenga en vida. La justicia no lo ha visto así y tras una batalla judicial de 6 años ha dado luz verde a la interrupción de los cuidados médicos a Vincent Lambert. A petición de Estados Unidos, las autoridades ecuatorianas llevan a cabo hoy la identificación e incautación de las pertenencias de Julian Assange en su embajada ecuatoriana en Londres, donde el cofundador de Wikileaks vivió asilado a casi 7 años. Por otra parte, la Fiscalía sueca ha pedido una orden de arresto contra Assange. Es la primera etapa de cara a una solicitud para su extradición. Julian Assange está acusado en Suecia de violación. Y operación policial en España contra el bufete de abogados que dirige el expolítico socialista Raúl Modoro, embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007, está acusado de haber blanqueado capital de PDVSA. ACTV, división de radio, de martilloyclavo.com. Martillo y Clavo TV, marcando la diferencia para el futuro. Bien, gracias a los compañeros que se siguen sumando a la plataforma de El Mundo al Instante. Idelsa de Jesús, gracias. Paula Delgado Martínez, gracias por estar ahí. José de Jesús Ramírez, José Bejarán, maestro, gracias por acompañarnos. Soy la Reina Medina, buenos días. Aneudia Emanuel Jaques Rosa, Olga Lidia Bueno Alba, Juan Emilio Flores, Charlie Taveras, gracias. Gracias, buenos días, Arturo Alonso y Charol Olmos. Gracias, gracias por estar ahí. Bueno, otro que se destapó fue el ministro Peralta, que considera prioridad del gobierno la transparencia y la institucionalidad. Imagínese usted. Transparencia del gobierno y la institucionalidad. Pero parece que esta gente no leen. Eso es lo que indica. Se puede hablar de transparencia donde hay más de 4.000 personas con sueldos leoninos sin trabajar. Pero hace unos días yo le presenté a ustedes una nómina de 100 de a 100. 100 nombres con 100 personas que cobran ya 100.000 cañas sin trabajar. Se puede hablar de transparencia con una nómina abultada en el Ministerio de la Cancillería. Se puede hablar de transparencia del gobierno y de la institucionalidad con los familiares, el gato, el perro, el chivo, el ratón, la sirvienta, el hermano, el primo, el tío, el sobrino, cobrando. Se puede hablar de transparencia y de institucionalidad cuando todos los familiares del presidente están impuestos ganando sueldos leoninos, incluyendo los maridos y los cuñados. Se puede hablar de transparencia y de institucionalidad cuando no hay justicia. ¿Se puede hablar de transparencia e institucionalidad quebrando a los productores de ajo y de arroz? ¿Se puede hablar de transparencia e institucionalidad sobornando al Congreso, a los diputados y senadores?
para violentar la Constitución? Se puede hablar de transparencia, señor Peralta, cuando hay un monopolio comunicacional dentro del propio Palacio de Gobierno que tiene una publicitaria no reconocida en la persona del vocero del gobierno en materia de prensa, Rodríguez de Marchena? ¿Se puede hablar de transparencia y de institucionalidad con un presidente eminentemente hablador? Por Dios, por Dios, señor Peralta, usted no conoce el pensamiento de Juan Bosch. Usted no conoce los estatutos primarios del PLD. Usted no conoce la estructura primaria del PLD de Juan Bosch. No del PLD de Lionel y de Danilo, que destruyeron el pensamiento de Don Juan y con él destruyeron la patria entera. Y usted es de los protagonistas del desastre que tiene la nación, señor Peralta. ¿O es que se le olvida de dónde usted viene, señor Peralta? ¿Se le olvida? ¿Se le olvida lo que dijo Danilo en Nueva York? Que ni los 5 dedos de la mano son iguales. Y a sus compañeritos del partido en Nueva York le señaló los delincuentes que lo acompañaban y todavía siguen con él. Los mismos que quieren violentar la Constitución. Los mismos que buscan una reelección porque le da beneficio a sus empresas. Porque cada uno de ustedes son una empresa particular con una arca repleta de dinero, que es el Estado, que cuando no tiene dinero, entonces coge prestado. Y le han vendido el país a todo el que aposta a quedarse con una franja de la nación. A los españoles, a los chinos, a los rusos, a los musulmanes, a la mafia italiana. ¿Qué han hecho de Punta Cana el sartal de la delincuencia universal? Ahí, señor Peralta, van todos los delincuentes a hacer negocios en contra del planeta. Allá en su país, en la aldea, en el pueblito del Caribe, que quiere demostrar que está por encima de todo y que es más rico que los países más ricos del mundo. Una letrina, su país, señor Peralta, es una letrina desbordada con una manada de borregos que somos los dominicanos, la cantidad de pendejos que nos mantienen a costa de migajas. Y usted, señor Peralta, es parte de ese zarzar. Entonces no venga usted a hablar con su cara limpia de transparencia, porque no existe la transparencia. El PLD perdió la moral. El PLD perdió la vergüenza. El PLD perdió el norte. Perdió la brújula. Perdió la estirpe. Y más que eso, perdió el honor que legó Juan Bosch a su partido. Porque no solamente sepultaron la imagen del viejo, sino que sepultaron a la patria toda, con Duarte, con Mella, con Luperón, con Camaño, con Onelio, con todos los muchachos que hoy están enterrados, defendiendo aquella vez una democracia que ustedes se la tragaron, la calcinaron, la fulminaron, como han fulminado a los chichiguaos del partido, que le dan migajitas, sueldo de 5,000, mientras sus hijos cobran sueldo de 100,000, sueldo de 3,000, mientras sus hijos y sus esposas cobran suma de 100,000, 200,000, 300,000 y hasta 500,000. Ustedes que destruyeron a su partido, a la militancia gruesa, que son los descamisados para darle miles de pesos a prostitutas y a maricones con los cuales ustedes conviven, y usted lo sabe, señor Peralta, como lo sabe Danilo, como lo sabe Lionel, que no ha podido demostrar cómo sostiene a Funglode. No lo ha podido demostrar. Ni qué cantidad de dinero se gasta diariamente en Funglode. Como no ha podido demostrar tampoco Hipólito Mejía, ese charlatanazo,
su afán de hacerle daño al país y de alzarse con una parte del botín de la patria. Y lo mismo el otro, que es muy revolucionario de día, pero toda la gravilla, toda la arena que salen de las minas de su propiedad son compradas por el gobierno y sigue haciendo la oposición y quiere ser presidente de la república. Y cada quien con un pedazo de la silla. Entonces así no se avanza. Y por eso vuelvo y repito, si el dominicano no toma el toro por los cuernos, si el PLD gana otra vez en el 20, entonces el dominicano tiene que ahorcarse uno por uno, desde el más chiquito hasta el más grande. Porque ahí sí hay que aplicar el principio de Juan Bosch. Si me engaño una vez, sinvergüenza es. Si me engaña dos, sinvergüenza yo. Entonces, señor Peralta, devuelva la cinta que usted la macó. Devuelva la cinta que usted la macó. Adelante, doctor Balcácer. Sí, por último, voy a hacer un breve comentario con relación a la buena, nueva y actitud positiva del director de la Policía Nacional Dominicana, que ha dado pie con bola con relación a los llamados secuestros expresos que operan desde hace varios meses en la República Dominicana. En varios puntos de la capital dominicana, en los últimos días, se han efectuado esos atracos, esos secuestros express, donde las víctimas han tenido que pagar para su libertad una alta suma de dinero que sacan de los cajeros automáticos que abundan regularmente en las principales plazas de la capital dominicana. Esos secuestros se efectúan a elementos o son aplicados a elementos pertenecientes a clase media alta y a personas de solvencia económica reconocida, y son llevados secuestrado a esos cajeros y de ahí ya ustedes conocerán. De no temperar el que es secuestrado, pues que es víctima, entonces los secuestradores le aplican tortura, lo golpean y hasta lo ponen en una situación difícil, hasta de perder la vida. Le roban su vehículo y otro tipo de propiedades. El jefe de la policía, director de la policía, dijo en una rueda de prensa que los elementos constitutivos del secuestro se plantean prácticamente en cada uno de los grupos esos que han sido focalizados o localizados, y que de ser así la justicia tendría que aplicarle la máxima pena, que son 40 años de prisión. Todo eso hasta ahí. Ahora, lo que nosotros nos planteamos es que esta nueva modalidad del secuestro exprés no es originaria de la República Dominicana. Eso viene de muy lejos. Eso viene de Colombia y viene de Venezuela. Viene del Perú. Viene de El Salvador y de otros países de Centroamérica y Suramérica. Y digo esto para que mañana no vengan a decir que son los pobres dominicanos que vienen de Estados Unidos deportados por asuntos migratorios o por haber cumplido penas carcelarias, y que mañana no, que eso fueron y que no nueva, esa modalidad la trajeron los dominicanos. No, mentira. Es un asunto evidentemente ya determinado que es originario de esos países que acabo de señalar. Y el jefe de la policía, el director de la policía, ha actuado con mucha prestancia en ese sentido y ha dado pie con bola, tal como dije al principio. Quiera Dios que nuestra población, por muy chichiguao que sea, por muy desbaratado que sea, siga con el espíritu de proveerse de las cámaras de vigilancia para que de esa forma puedan protegerse.
porque el dinero que debió haberse invertido en la seguridad nacional, en la seguridad de la República, ese dinero ahora mismo ha sido destinado a complacer a los hijos, a las esposas, a las queridas, a las chulas, a los cueros y a los maricones de este gobierno, que son simpatizantes del statu quo que nosotros, que hoy nosotros padecemos y que ellos tanto gozan. Ese dinero, que más de 60 mil millones de pesos dominicanos en estos últimos 8 o 7 años que lleva Danilo Medina en el poder, ese dinero, esos 60 mil millones, pudieron haber sido la base fundamental para nosotros resolver el problema de la seguridad nacional y haber roto completamente con la delincuencia y haber resuelto el problema de los barrios, el problema del desempleo, el problema de tantas dificultades que se dan en los diversos sectores de la sociedad dominicana. Pero nada, nada, como dicen ellos, primero lo mío, como dicen ellos. Es decir, que el pueblo se joda mientras ellos se benefician de un oro, de un dinero que le han robado al pueblo, que no van a poder disfrutarlo. Porque tarde o temprano se aplicará la ley del retorno. Y ustedes lo verán que será así. No pueden ya salir a la calle esos desgraciados que les roban el dinero al pueblo. Porque ya han surgido este tipo de banda de secuestros express. Y esos malditos que les roban el dinero al pueblo viven asustados. Viven atemorizados. Viven en un estado de desasosiego, porque viven en un estado pecaminoso. Y el pueblo en silencio, y el pueblo observando, y la delincuencia incrementándose cada día más como consecuencia de este estado de corrupción. Hasta ahí, Bolívar. Noticias. Yo debo agregarle, antes de despedirnos, van a ser las 10 ya, yo debo agregarle a ese comentario tuyo que el mayor general ingeniero Ney Aldrin Bautista Almonte, que es el designado director general de la Policía Nacional, debe estar pilas, porque hay un plan en ese proceso que se está viviendo de secuestros express y otras cosas que van a pasar en los días por venir. Es parte de un plan para hacerlo saltar a él y poder llevar a la jefatura de la policía a un oficial anárquico, a un oficial represivo y a un oficial verdugo, con el objetivo de intimidar a la población dominicana, a propósito de que la campaña arrancó con el silencio cómplice de la Junta Central Electoral. La imagen que hasta el día de hoy tiene Ney Aldrin Bautista Almonte no se puede negar, porque una, es un oficial de carrera, es un hombre educado, es un pacifista de marca mayor y es un hombre que sabe lo que está haciendo en la policía. Y eso está molestando a algunos sectores dentro de la policía y dentro de la política dominicana, convertida en un negocio que tiene a sus jefes dentro del Palacio de la Presidencia. ¡Ojo pelao, general! ¡Ojo pelao! Y a los militares amigos del general Ney Aldrin Bautista Almonte, a esos generales amigos de él, a esos oficiales amigos de él, a esos soldados amigos de él, a ese pueblo que sabe que él lo ha hecho bien hasta ahora y trabajando a mano pelada, porque no le han dado el apoyo que merece la Policía Dominicana para hacer su trabajo. Son los más llamados a proteger a un oficial que, dentro de los problemas que tiene el país, al menos ha querido hacerlo bien. Así es que estaremos atentos a lo que pueda pasar con relación a la figura de este hombre y a los pruritos que se le quieren colocar para hacerlo saltar lo antes posible. ¡Noticias! Bien, quiero agradecer ya al final
la presencia de Ángel Cruz. Buenos días, Milenita Altagracia Ruiz. Ángel Cruz dice, al pan, pan y al vino, vino. Tratamos. Marixa Figueroa Abreu. Miguel Rodríguez, el dinero le da demencia mental, señor Peralta. Marixa Figueroa Abreu, así me gusta, que todo lo dice directo y seguro de lo que dice. Bueno, no trata. Juana Tejada, amor, gracias por estar ahí. Buenos días. Buenos días a Maricefa Reyes. Marixa Figueroa dice, bien, David, me gustó porque todo se lo pegan a los dominicanos. Vamos a ser honestos. O ese gobierno se pone para lo que tiene que hacer. Jay Bautista, en República Dominicana hay que usar el sistema que usa Singapur, que eliminó la delincuencia matando a los delincuentes y a los políticos corruptos ahorcándolos en un árbol bien grande. Ese cáncer solo se acaba eliminándolo de raíz. Singapur no es dominicana, ¿eh? Recuérdate. Si comienzan a hacer lo que se hizo en Singapur, entonces hay que acabar con el país entero. Porque es que todo está corrompido allá. Todo. Todo, 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 todo. Lo que ustedes menos imaginan está corrompido. Antes de los muchachos nacer, ya lo corrompen. Antes de nacer, siendo feto, lo corrompen. Lo primero que las mujeres preñadas se van a fumar juca, a oler perico, a fumar marihuana, a beber aguardiente, a beber cerveza. Hay cantidades de fotos en eso. Pero eso es parte del sartén también. ¡Noticias! Nada, decirle que mañana no vamos a tener programa. Van a hacer unos arreglos en el sistema eléctrico del área y ya han enviado la carta de que la energía eléctrica estará fuera de servicio y el sistema de internet. Tal sentido, mañana no estaremos en el aire. Retornaremos el próximo jueves, si Dios lo permite. Buenos días, doctor Balcácer. Gracias por estar ahí. Buenos días, Oliva. Buenos días, América. Buenos días a nuestros amigos que nos escuchan. Será hasta el próximo jueves que volveremos. Noticia al instante. Nada, un abrazo a todos. Gracias por acompañarnos. Bendiciones. Estamos aquí y allá. Estamos en todas partes. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tani. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Estudio. Noticias. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Desde Washington, D.C., escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés.